y creo que cuando se habla de tecnología, todos debemos tener tecnología y esa oportunidad de cómo tener ese acceso, ¿no? Así que le doy ese bienvenida a todos ustedes que están acá y también dar gracias porque yo creo que este no llegó porque quería llegar, sino por alguien llegó. Creo que este es importante para comunicarse a nuestra gente y nuestras autoridades que está allá en la cabecera para que así vaya sabiendo. Hoy ustedes vieron, miren, con los tramos de carretera que están acá, a veces muchos de los dirigentes tenemos que viajar a Panamá, esperar, nos tiene ahí, bueno, siéntate, espere, y quedamos esperando un día, dos días, a veces venimos sin respuesta. Entonces ahora ya no vamos a ir a Panamá, sino nuestro joven es el que va a ir poniendo esa solicitud hacia la autoridad que está en la ciudad. Así que me siento alegre y me siento contento. Silva Carrera no lo va a usar, pero esos jóvenes, para eso estamos preparando a nuestros jóvenes. Va a servir de mucha importancia para el aprendizaje de la juventud y por primera vez la comarca se hace la realidad del proyecto. Creo que es una realidad. Este proyecto y programa se va a llevar a la comunidad y en cuanto a mi distrito, Besicó, yo creo que la comunidad está bastante alegre y contento de que se va a establecer este proyecto. Bien, la comarca nos lo merecemos y agradecemos la iniciativa del gobierno de apoyar a la comarca y poder nosotros conectarnos con el mundo y estar informados de lo que pasa y nos sirva a nuestra comunidad, a los estudiantes, a los padres de familia. Estaremos en los medios informáticos para divulgar los programas, proyectos que se hagan y será de impacto para los municipios, centros educativos, universitarios, etc. Así que nosotros estamos agradecidos en ese sentido. Este proyecto tiene ya 2 años, donde tenemos más de 28 municipios con portales municipales, donde en estos portales municipales no solamente se pone la gestión del municipio, en la parte de la transparencia, todo, la manera como ellos están haciendo las gestiones dentro de todo lo que es la parte municipal, todos los ingresos, cómo ellos van desarrollando en sus comunidades. Lo que queremos hacer con esto es empezar a disminuir la brecha digital. No solamente tener portales y tener una información, sino que la comunidad empiece a utilizar los medios de tecnología, información y comunicación. Vamos también a trabajar estamos empezando a trabajar con lo que son unos trámites municipales, que se puedan hacer trámites en línea.